Unidos sube el tono a Maduro y le dice: estamos perdiendo la paciencia. Bueno, hijo, ¿cuántos muertos más tiene que haber para que pierdan la paciencia completa? ¿Cuánto más sangre tiene que correr del pueblo venezolano? ¿Cuánta más masacre tiene que haber por parte de los dictadores narcotraficantes que dirigen Venezuela? ¿Cómo va a aparecer Estados Unidos después de 17 muertos a decir: estamos perdiendo la paciencia? Muestren las actas. ¿Ustedes quieren ver las actas? Vayan a la página de María Corina, que hoy la hackearon. Hoy hackearon la gente de la UCI. La gente de la UCI haciendo su trabajo. Hackearon la página de María Corina y pusieron la foto de Maduro como ganador y las cifras oficialistas como resultado y demás y demás y demás y demás. Que nadie me diga, aquí está la denuncia, que nadie me diga que Cuba no está detrás de esto, porque ya es un secreto a voces. Lo que yo le decía a mis hermanos cubanos de la isla, lo que hablábamos el martes, qué importante sería que ustedes entiendan que este es el momento de levantarse. Número uno, en apoyo y solidaridad con el pueblo de Venezuela, que está sufriendo la misma miseria que ustedes. Número dos, porque ustedes han vivido de parásitos de ese pueblo que hoy recibe tiros. Y número tres, y principal, porque Venezuela ha recibido 5 aviones completos de represores, lo que significa que hoy hay 5 aviones menos de represores que van a salir a darte palo a ti. Yo creo que el apoyo perfecto del pueblo cubano, aquí está los diferentes viajes que han habido en aviones turcos, en el avión este que transporta Canel y en todos los aviones que han estado volando desde La Habana a Caracas. Yo creo que esa gente que se está ofendiendo con los venezolanos, no, que los cubanos, no, que no quemen la bandera cubana. A todos nos duele ver la bandera cubana quemada. A todos nos duele. Pero en un momento como este, en el que el pueblo de Venezuela está en guerra, si no se respeta la vida de los venezolanos, si los cubanos están allí masacrando a los venezolanos, ninguno de nosotros tiene el derecho de exigirle a los venezolanos que no decrete que esa bandera es la bandera invasora. Es la bandera asesina y lamentablemente sí lo es. Mire para acá el grupo de cubanos represores listos aglomerándose en un parque y esta señora graba esto. ¿Ustedes son venezolanos? No, cubanos. Ah, no creo. Permiso, señores cubanos, porque venezolanos no son. Viendo esto, viendo la injerencia cubana, viendo el control de la seguridad del Estado cubana sobre los datos biométricos de los venezolanos, sobre al frente de diferentes departamentos de inteligencia y dentro de el funcionamiento normal del gobierno venezolano, y viendo la reacción de la OEA, realmente mi mensaje al pueblo de Venezuela es: las calles sin piedad. Porque estos organismos solamente funcionan rápido, a la velocidad necesaria, cuando los muertos los está poniendo la izquierda. Ahí ellos sí enseguida salen, enseguida mandan las tropas, enseguida decretan, enseguida mandan a encarcelar a los responsables, enseguida. Ahí cuando la izquierda, la sangre que baña las calles es la sangre de la izquierda, todos estos organismos que son parásitos, que viven de lo que aportan los diferentes países, y la mayoría, el 50% del ingreso de estas organizaciones, todas vienen de Estados Unidos. Quiere decir que todo esto lo estamos pagando nosotros.
Esta gente, la reacción que tuvo ayer, no todos, porque por ejemplo, el representante de Perú tuvo un discurso a la altura. La representante de Argentina estuvo, pero de hacer una película. Pero el resto de los que no estuvieron, como Petro, como Lula y como Obrador, los tres grandes mentecatos, los tres grandes HP del hemisferio, estos inclinaron la balanza a que no se alcanzara la cifra, nada más y nada menos, en los votos. ¿Usted sabe para qué? Para exigir a Maduro que mostrara las actas. Señores, ya según la ley venezolana, pasaron las 48 horas que dan validez a las actas que se muestren. Ya Maduro está violando su propia ley mierdera. Ya no es que la ONU o que la OEA o que los parlamentos del mundo pidan las actas. Pedimos ver las actas. Ya eso no es. Hay sangre inocente corriendo en las calles de Venezuela. Las organizaciones internacionales tienen que tener un protocolo expedito ante este tipo de situación. No puede ser que claramente los aliados de la izquierda, los aliados de los asesinos, cuenten con que esa gente va a ponerse del lado de la justicia cuando esa gente forma parte del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo y de todo lo que conocemos. Y forman parte del esqueleto de la organización para implementar esta agenda de izquierda en el mundo entero. Entonces la OEA pensaba que iba a llegar los aliados de Maduro y iban a decir, sí, condenen a nuestro amigo. Pero ve acá, pero ve acá, pero y Almagro, ve acá, mi hermano. Pero Almagro, pero ve acá, estos organismos internacionales a esta altura todavía tienen esta ingenuidad. Yo creo que está claro, esto tiene todo que rediseñarse. Todos estos organismos internacionales, estas organizaciones, estos foros, todo esto está basado en pirofláutica. Todo eso hay que actualizarlo a la realidad de hoy y refundarlo completamente. Yo no digo lo eliminen, que lo cierren. Yo digo que lo refunden, que lo reorganicen, que rebusquen las bases, porque no puede